Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación Palar. Hace ya un tiempo os hablamos de la prehistoria en Menorca, la última de las Islas Baleares en poblarse con humanos, y os hablamos del gran periodo talayótico. Pues bien, hubo un momento en que su cultura cambió y se empezaron a construir unos edificios con una clara función religiosa y ritual, los recintos de Taula, y hoy os vamos a hablar de ellos. Hacia la mitad del primer milenio antes de nuestra era, en la isla de Menorca, en esta cultura talayótica, empiezan a producirse unos cambios muy fuertes. Esta sociedad talayótica se empezaba a jerarquizar mucho más, y también recibían ciertas influencias de otras culturas que se estaban expandiendo por el Mediterráneo y con los que habitualmente comerciaban. A lo largo de este nuevo periodo de la cultura talayótica, los talayots, esta especie de grandes monumentos de control del territorio, dejan de construirse, pero se mantienen en los poblados, posiblemente como elementos simbólicos de su pasado, así como hitos en su territorio. Pero en este momento surge otro tipo de edificio e empiezan a construir otros edificios que jamás habían construido hasta este momento. Los recintos de Taula eran una especie de santuario o de templo en el que las comunidades de esta cultura realizaban ceremonias de carácter ritual o festivo. Pero este, por supuesto, no fue el único cambio. También en este periodo se produce la introducción de la metalurgia del hierro, de manera que esta cultura talayótica entra de pleno en la Edad del Hierro. Y también en este periodo empiezan a construir murallas alrededor de algunos poblados. Empieza la fortificación de Menorca. Curiosamente, también es el momento en el que coincide la llegada masiva de materiales de importación, especialmente vajillas o ánforas de vino, procedentes mayoritariamente de la colonia púnica de Ibiza. No hubo colonias púnicas en Menorca, pero en Ibiza sí que había una, y comerciaban con ella. Pero bueno, ¿cómo son estas construcciones? ¿Cómo son estos recintos de Taula? Se trata de un edificio de planta absidial, con una fachada generalmente cóncava, con un acceso en el medio y construido siguiendo la técnica ciclópea. El muro perimetral es de doble paramento y en su cara interior en parte está formado por una hilera de grandes piedras u ortostatos alrededor de esta zona central donde se ubicaba otro gran ortostato con otro bloque de piedra situado horizontal encima, que es lo que recibe propiamente el nombre de Taula, que viene del catalán mesa. Se trata de un edificio que parece tener un modelo estandarizado, ya que se repiten estas formas a lo largo y ancho del territorio menorquín, solo encontrando diferencias en tamaño o quizás en las proporciones de la Taula central. Los investigadores parecen estar de acuerdo en la función religiosa de estos edificios, y así confirma el hecho de haber encontrado diferentes objetos en su interior durante las excavaciones, entre ellos algunas figurillas de carácter religioso, por ejemplo, una figurilla del dios egipcio Imhotep en Torre Ben Galmés 1 o un toro en la Taula de Torralba. Otros objetos destacados son, por ejemplo, pebeteros de rostro femenino, representando a divinidades femeninas como Tanit o Demeter, hallados también en varios recintos como en Torralba, Vinipatrais Petit o Satorreta de Tramuntana. Pero esto no es lo único. Se han encontrado muchos otros objetos arqueológicos en su interior que permiten profundizar en el tema de los rituales que se desarrollaban allí. Lo primero es un claro uso del fuego, ya que se han documentado varios hogares dentro de estos edificios, y siempre situados en la misma zona dentro del recinto de Taula. El fuego, por lo tanto, podría tener un carácter purificador o regenerador muy importante dentro de los rituales que se realizaban allí. Por otro lado, tenemos la presencia de vino, ya que se han documentado la presencia de abundantes ánforas de vino, sobre todo de tipología púnica ebusitana, lo cual ha llevado a pensar a los investigadores que el vino o el consumo de vino tendría un papel importante en los rituales de los recintos de Taula. Y es curioso porque el vino se trata de un elemento importado, conseguido mediante el comercio, y que sería, por lo tanto, adaptado al culto en la sociedad talayótica. Por último, muy seguramente se sacrificaban animales, ya que se han encontrado restos óseos, sobre todo de cabras o de ovejas, en estos recintos. Esto podría estar relacionado con indicios de posibles banquetes litúrgicos, aunque en ocasiones los huesos, los restos óseos de los animales encontrados allí y que habrían sido sacrificados, corresponden curiosamente a las partes de menor valor alimenticio. De manera que es posible que allí se sacrificase el animal, pero no se consumiese entero en este lugar como parte del ritual. Los recintos de Taula forman parte del patrimonio prehistórico de la isla de Menorca, y como tal, forman parte de su proyecto de candidatura a Patrimonio de la Humanidad.
Menorca Talayótica. Y una cosa muy importante y relacionada con este proyecto de patrimonio mundial, están la mayoría de ellos adaptados a la visita. Así que si os acercáis a Menorca, no os los podéis perder. Son verdaderamente impresionantes. Si os interesan estos temas y no queréis perderos ninguno de los vídeos que estamos preparando, recordad, suscribiros al canal, darle al botón de la campanita para recibir notificaciones cada vez que publiquemos un vídeo nuevo. Recordad seguirnos en las redes sociales de la Fundación PanArq y pasaros de vez en cuando por nuestra página web, donde encontraréis todas las noticias, toda la actualidad, tanto de arqueología como de paleontología humana. Os invitamos a que nos acompañéis en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias.